Una mujer de 29 años, identificada como Jocelyn Madrigal Rivas, perdió la vida la noche del miércoles tras un accidente acuático que se produjo en Río Coloradito, en el cantón de Corredores. Los hechos quedaron bajo investigación de las autoridades, pero las versiones indican que la mujer viajaba como acompañante en una motocicleta cuando, por razones poco claras, ella, junto a un hombre de apellido Pérez, cayeron al cauce del río cuando transitaban por el puente. Pérez logró salir por sus propios medios, pero la mujer no, por lo cual desde ese momento comenzó una búsqueda por parte de vecinos, fuerza pública y miembros de la Cruz Roja. La búsqueda dio frutos positivos cerca de las 10:30 de la noche del miércoles, cuando el cuerpo de Madrigal fue encontrado por un vecino que se dedica al buceo. La localizó en un punto cercano al puente donde se dio el accidente, en medio de unas raíces de un árbol. Lugareños comentaron que donde fue encontrado el cuerpo de la mujer se hace una especie de remolino que pudo afectar para que ella pudiera salir por los propios medios luego de caer al cauce. El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.